Hey, hola a todos, aquí en el 28. Hoy venía a presentar un mod de transformarse en todo tipo de mobs. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el humano, el normal humano, ¿vale? Y bueno, y también trae una habilidad, la del humano, no me acuerdo ahora mismo. Vale, el humano no tenía, era normal. Vale, pasamos al lobo. Vale, somos el lobo, a ver, pinchamos aquí para ver la cámara normal. Estamos aquí, somos el lobo. Y bueno, si apretamos la G, pone arriba a la izquierda habilidad Speed. Bueno, speed significa correr y va muchísimo más rápido, como veis. Va muy rápido. Mira, lo vamos a quitar, vamos a andar normal. Le damos, vamos muchísimo más rápido. Y bueno, vamos a pasar al siguiente animal. Pinchamos en la U. Bueno, vamos a ver, F5. Aquí. El siguiente animal, Creeper. Bueno, el Creeper tiene la habilidad la G que hace boom, explota y mueres. Vale, mueres, como lo habéis visto. Y bueno, el siguiente bicho, vamos a verlo. Sería, apretamos la U. Tenemos la araña. Vale, la araña es chulísima, la voy a enseñar. Vale, estamos aquí con la araña. Apretamos y pone climb jump, trepar, saltar. Bueno, salta mucho y trepa muchísimo. Mira, vamos a subir por aquí arriba. Vale, vamos, mira, voy a subir a la cima de ese árbol, ¿eh? Mira, para que lo veáis. Vamos a escalar por aquí. Vamos a romper esto. Como he hecho aquí arriba. Es que escala, Dios, muchísimo. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. Lo vamos a colocar aquí arriba. Y bueno, pasamos al siguiente. Tenemos aquí la araña. Pasamos al siguiente, que es el pollo. Somos un pollo. La habilidad es volar. Y vamos volando. Vamos volando donde quieras. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es el Enderman. El Enderman me gusta mucho, mucho. ¡Ah! Bueno, el Enderman, la habilidad que tiene es teletransporte y es muy chula. Por ejemplo, pincho en el pico de ese árbol de allí y aparecemos allí. Pincho en ese de allí, aparecemos allí. Pincho en ese, aparecemos allí. Vamos a ponernos ahí arriba. Allí arriba. Y bueno, nos vamos teletransportando al sitio donde pinchemos. Por ejemplo, allí, al fondo. Y bueno, vamos a quedarnos aquí. El siguiente que tenemos es el ocelote, que es el tigre este, que este tiene la misma habilidad que el lobo de correr, va mucho más rápido, como veis. Ahora lo enseñaré, vamos a bajar. Mira, así iría normal y así iría muy rápido. Vamos súper rápido y bueno, vamos a pasar al siguiente animal. Vamos a colocarnos aquí. Damos a la U. Tenemos el pescado. Bueno, somos un pescadito. Y bueno, esta habilidad la que tiene es mirar cuando es de noche bajo el agua. Y se vería muchísimo mejor. Y bueno, vamos por el agua. Y lo que hace es ir por el agua muy, muy rápido. Vamos por aquí abajo, por el agua así nadando. Nunca te ahogas. Eres un pescado, está claro. ¿Qué? Y bueno, va por ahí, por donde quiere, como veis. Por aquí va fatal, ¿sabes? Va súper lento. Y bueno, pasamos al siguiente. Tenemos el hombre de nieve, como veis aquí. No más. Que este, la habilidad que tiene es transformar el suelo en nieve. Como vais a ver, mirad. Bueno, es que esto está nevado. Vamos aquí a esta parte que no está. Y bueno, mira, esto no está nevado. Pasamos y lo vamos congelando todo. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente sería Blaze. Que sería la llama esta. Que esta es la habilidad que tiene, si pinchamos en la G, estira bolas de fuego, como hace también en el infierno. Y bueno, pasamos al siguiente, que tenemos el gas. El gas es el bicho blanco este grande que tenemos aquí. Este lo que hace es tira bolas de fuego. Como vais a ver, mira. ¿Veis? Si apretamos la G, tira bolas de fuego. Lo voy a enseñar, por ejemplo, para allá. Vamos a ir tirando bolas de fuego y explotan. Pum, 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 pum. Puedes destruir un bosque entero si quieres. Siguiente animal que tenemos es el gigante, que como veis es gigante. Lo tenemos aquí. Aquí. Y no cabe, es grandísimo. Y bueno, la habilidad que tiene es la G. Si pinchamos, boom, es un super puñetazo. Pumba, que destroza todo el árbol entero. Vale, damos aquí. Y como no cae, es gigante. Y bueno, pasamos al siguiente. Y el siguiente y último, que es el golem de piedra. Os sonará el golem este que tiene, que para pega puñetazos fuertes a los bichos que se le acerquen. Y bueno,
Hasta aquí el mod de hoy, espero que os haya gustado, dadle like y favoritos, espero suscribiros si no lo estáis aún y bueno, like para más mods, más review de mods, os dejo el link en la descripción como en todos los mods, espero que os haya gustado y adiós.